qué está pasando. O sea, adentro del cuartel, que nos costó un dineral, la verdad es que no vinieron de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue la respuesta que recibió? No lo sé, si díganle, pregúntenle al gobernador, pero sí el gobernador también está muy molesto con esta situación. La verdad es que no se ven los federales y está sucediendo no solamente en Guanajuato. Ahí está el caso de Chihuahua también, que de repente se le dispara el tema de inseguridad, que yo la veo más artificioso o artificial por un lado, porque no es entendible pues este repliegue de las fuerzas federales. Precisamente cuando no han disparado un tiro, no han disparado un tiro y ojalá que nunca lo dispararan, pero pues creo que no vinieron de paseo, ¿no? Oiga, alcalde, sin embargo, el Observatorio Nacional Ciudadano comentaba que pues no había justificación para que Irapuato prácticamente pues bajara los brazos, ¿no? No, si no lo estamos bajando. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro, pero no tenemos pues que hacerle la chamba, ni tengo por qué exponer a mis policías, que ya me llevan matados 4 por lo menos en este momento, porque me parecería hasta criminal el exponerlos así, ¿no? Y luego está el reclamo del ciudadano de manera directa con los otros delitos. Yo voy a atender al ciudadano, yo no me estoy bajando, más bien que se suban ellos. ¿Respuesta? ¿Sabe si han tenido respuesta después de este pronunciamiento de la federación? Hasta ahora no, ayer hablé con el alcalde y no ha habido ninguna respuesta, lo cual también es... ¿Ni siquiera para reclamar? Ni siquiera para reclamar, ¿no? Que agarraran el teléfono y dijeran, oye, ¿en qué puedo ayudar o qué puedo hacer? A la hora de los enfrentamientos y todo eso, ni siquiera una llamada, ni siquiera un en qué apoyo, en qué ayudo, no. Por eso digo, está muy raro, y a buen entendedor, pues pocas palabras. ¿Vale?